que no hayan respetado el voto de las y los ciudadanos del municipio de Chignahuapan. Es una vergüenza para aquellos que pidieron buscar un supletorio con el fin de quererlo tirarlo en la mesa. Pero estamos seguros que la instancia correspondiente dictaminará a nuestro favor. Y a las y a los ciudadanos de Chignahuapan, primero les pido respetar esta decisión unilateral y la verdad de vergüenza de una manera responsable. Y aunque les pese, nosotros vamos a irnos a las últimas instancias para que se haga válida la candidatura de Juan Lira, porque él se lo ha ganado, porque esos votos que están reflejados en cada una de estas casillas dan cuenta de ello, porque la gente respaldó a nuestro candidato, porque la gente con más de 4,000 votos de diferencia en ese momento daban cuenta de lo que hoy estamos discutiendo. Y es una pena y es una vergüenza que personas que defienden y representan que solamente tienen 4 votos en una casilla, que tienen todo su derecho de hacerlo, pero no se imaginan el daño que le hicieron a un municipio que por fin había salido libre a votar, que sí, que hubo...